¿Quién iba a venir? ¿No? ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí haciendo unas cosas, unas llamadas. Otra vez comiendo, ya, Roland, por favor. Estaba recibiendo una llamada, perdón, amigos. ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo era? ¿Sí? ¿A poco? Hay que ir. ¿Pero vas a llevar a Roland, seguro? Ahorita vamos. No, pero ahorita vamos. Saludos, amigos, estamos aquí ya compartiendo la publicación del amigo Roland. A la referida a nuestro amigo Marco Antonio, gracias por estar aquí conectados, gracias por compartir nuestra transmisión. Nos vamos transmitiendo, vamos aquí con el contacto. Compartir la transmisión de Roland Taborda en 25 grupos. Para Rube, este es el hermano del Barbas de Iztapalapa. ¿Qué tal, amigos? Ya aquí el maestro Johnny Buenas Piedras contra el maestro Carlos Elías. ¿Te les actualiza el marcador? Estaba en una llamada, perdón, amigos, pero tenía que contestar. Tenía que contestar, pero al parecer algo está pasando con el celular. Alfonso Flores, ¿cómo estás? Saludos también para el depredador de tamales, ¿no? Ahorita trae unos tacos aquí el maestro. Víctor Flores, buenas noches, maestro Sandoval, saludos desde Manta, Ecuador. David Rubén Leal, el bebé, ¿cómo estás? Saludos a toda la raza villarista desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, saludos. ¿A qué hora juega Kawi de Morelia? Iván Contreras, no sé. Esperamos un excelente juego del maestro Carlos Elías, el maestro Johnny Alvarado. Gracias, amigo Beto Díaz. Vamos, maestro Carlos Elías, el señor Johnny. Para Jorge Piedra Buena. García, para Luis Hernández. Le voy al tirapiedras. Saludos para Evo Rojas, Mauricio Barragán. Para nuestro amigo Luis Cisneros, saludos, Barge. Creo que quedan. No sé cuántos quedan ahorita. ¿Cuántos quedan? No sé. Es la pregunta. Habilita. Habilita. Saludos, amigo Alfonso Flores. Online.
Luis Alberto Hernández, el camarógrafo oficial del buitre es la Madrid. Saludos, Ramón, y suerte para Carlos Elías desde Puerto Vallarta. Íñiguez Arnulfo, saludos, amigo. Vamos a ver aquí el hermano de Barbas, Bobe, parece hermano de Barbas. De esta palapa va. Íñiguez Arnulfo, saludos, Ramón, y suerte para Carlos Elías desde Puerto Vallarta. Un poco para poder quedarle, sostenida. Se va a llevar la banda corta, pero va a quedar demasiado larga. Roberto García, qué buena tabla. Vamos 3-1. Va ganando. Saludos del amigo Jona Méndez, el colombiano mexicano. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo van? ¿Cómo va nuestro chavo, el Carlos Elías? ¿Va ganando? El Quilito Elías, ya le dije. No, no está ganando. Y subió un poquito de peso, ¿eh? Siempre. ¿Cómo ves a Roland Taborda? Los tacos. Ah, no, muy, muy bueno para los tacos. Casi como fuera de buenos para los tacos, de comer fuera para los de billar, ¿no? Fuera campeón, ¿verdad? Ya no me quiere patrocinar porque como mucho. Los patrocinadores se le echaron para atrás. Los patrocinadores que había conseguido se le fueron para atrás. Cabrones, ¿qué onda? Los patrocinadores que había conseguido se le fueron para atrás. Para abajo, no. Pero podemos conseguir patrocinadores de comida, entonces eso iban a hacer. Eso es que estamos enfocando mal, buscar a los patrocinadores. Vamos a buscar quien venda comida. Saludos al amigo pirata. Sean buenos, que anuncien bien. ¿Cuántos quedan todavía? Ahorita vamos a hablar con Abelita porque no sabemos cuántos quedan. Muy bueno. ¿Tú ya jugaste? Ya, quedé eliminado. La primera ronda. 10 para Johnny Buenas Piedras, 8 para Carlos Elías. No, está bien, gracias. Roland Villar Class está transmitiendo también, amigos. Es de la Jusco, el amigo Bobe. Ah, es de la Jusco. De la Jusco. Tiene un billar. En el Ajusco, ahí mismo en el Ajusco. Sí, ahí mismo. Ah, ok. Qué bien. El amigo Bobe tiene un billar, el amigo que anda por aquí. Bob Zárate. Bobe. Roberto García no salió, pero despegas. Miguel Díez, Rubén Castillo, y otra persona más integrándose a la transmisión. Gracias, amigos. Buena partida entre Johnny Buenas Piedras y el maestro Elías, Carlos Elías. La pata, gran jugador de la República Mexicana. Creo que esa transmisión no la compartí. Está bien. Marco, le mando un beso, dice Diana Mateo. Ay, 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 ahora le vamos a ir a hacer. Para que le salió una admiradora a nuestro amigo Bobby. Dice, está bien guapo, le mando un beso a nuestro amigo Bobby. Dice, por es su esposa, yo creo. Ah, ya, es su esposa. Ay, ay, ay. Bueno, Alfonso Flores, por aquí también, dice, saludo de Roland Taborda, el terror de los tamales. No, ya tengo una fama con el tema de la comida, pero ya le vamos a bajar un poquito. Vamos a empezar la dieta nuevamente, ya que hoy es festivo, habíamos que aprovechar el fin de semana. Había que aprovechar, pero aquí estamos. Sí, es del Villar Frontier Club, dice nuestro amigo Raimundo Muñoz. Ah, perfecto, gracias maestro. Es del Villar Frontier Club, de la Jusco. Alfonso Flores, dice amigo Roland Taborda, que Roberto de los Mates, los tamales ya la verdad. Ya nos han enseñado el de los tacos. Y ahorita veo que estoy poniendo dos taquitos de la
Excelente transmisión y saludos desde Fusagasuga, Cundinamarca, Colombia. Los saludos desde Fusagasuga también, saludos. ¿Cómo se llama la página de Roland Taborda? Se llama Roland Billiar Class, mi estimado Braulio, que está por Billiar Online, preguntando también cómo se llama mi página. Saludos amigos, gracias por estar aquí conectados. Estamos transmitiendo con Billiar Online y con Roland Billiar Class este torneo aquí en Billiar Azteca. También está el maestro Sergio Lamarico. Nombre de cobertura, ese torneo todos los lunes aquí en Billiar Azteca, torneo abierto. Hice una serie de tres carambolas el maestro Elías, están en la número 12, 12 a 10. Vamos a ver el maestro y carambola del maestro Carlos Elías. Amigos, una pequeña disculpa por estar aquí no totalmente enfocados a la narración, pero contestando un mensaje y una llamada. Íñiguez Arnulfo, saludos Ramón y suerte para Carlos Elías desde Puerto Vallarta. Saludos amigo. Saludos amigos, gracias. ¿Algo está pasando en el celular, permítame? Acaban de montar una foto, amigos, no les crean. Buenas noches desde Medellín, Albert Ocampo, Luis Alberto Hernández Alvarado, saludos Ramón. Le pediría handicap en cuestión de comida a Roland. No, Roland está fuera de liga, ¿eh? Es máster de máster en comida, ¿eh? Quítate, borracho.
Empiecen a anunciar comida, cabrón. Ya hablan más de comida que de billar. ¿Crees que vamos a hacer la transmisión y el que coma más? No, 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 pues el carrito. El carrito nos gana. No, la última vez que fuimos a comer. Vine un caldo. Claro, Jonah. ¿El guarache cómo está? Y dejó un cuartico que sí que le iba a ayudar. Le decía al mesero que quiera para llevar el guarache. en la mesa número 6 juega Nicandro Ávila, mesa 6, Nicandro Ávila. Sí, lo verá. Deberían de llevar las entradas, así los millones nos damos cuenta del nivel que traen los jugadores. Están sosteniendo la mesa, por Dios. Vamos a ver cómo hacer el desenlace de esta
partida, si gana nuestro amigo Bobby o gana nuestro amigo Marco Antonio Turbito, él se va por un cambio perfecto, se va jugándolo con doble. Son también de cuidar a nuestro amigo Bobby. Está en la carambola. Yo ni buenas piedras. Acaba de empatar la partida, 18-18. Iván Contreras, sí, el maestro Miguel Almaraz le ganó fuertemente al Mauricio Licona. Creo que yo promedí mejor que Mauricio Licona ahorita. ¿En tacos? Sí. En tacos sí me ganó Mauricio. En comida, sí. 18-18, amigos. Empatada la partida. 11-9 esta partida. Sí, el maestro Miguel Almaraz. ¿Contra quién está jugando Miguel Almaraz ahorita? Contra... No sé cómo se llama ese abuelito de aquí, el Azteca. No sé cómo se llama. Un abuelito. Vergoncito. No sé cómo se llama. A Humberto, creo que es Humberto, ¿no? Contra un jugador, amigos, de aquí del Villar Azteca. Se le escapa aquí, se carambola. Quita esa cámara borracha. Es la cámara donde está transmitiendo Roland Taborda, por eso está ahí. José Luis Juárez, deberían de pasar un poco de todas las mesas para que veamos sí, un poco de todo. La cámara, sí, ¿verdad? Se podría hacer. El problema es que ahorita la única que se puede mover es la que tiene Roland Taborda. Pues sí, podría ser. Sí, no nos fijamos en eso cuando pusimos esta cámara ahí. Ahí se ve, ¿no? Sí. Es que esa si la muevo ya no me alcanza el enfoque. Oh, la puedes enfocar un poquito. Sí, la puedes enfocar un poquito. Voy a tomarla para adelante y la se enfoca un poco. Quédame hasta donde se ve. Gírala a la derecha. Más. Menos. Ah, un poquito. Ahí estás. Ahí está. ¿Y ahí? Ya quedó bien. Ya. Bueno, movimos un poquito aquí la cámara para no estorbarles a la otra pantalla. Dice Alfonso, ¿Ramón Sandoval sigue o ya quedó eliminado? Ramón Sandoval también quedó eliminado. En la primera ronda. Nos eliminaron a los dos en la primera ronda. A mí me eliminó Miguel Almaraz. ¿Y a Ramón quién te eliminó? El zurdo Daniel Ortiz. El zurdo Daniel Ortiz eliminó a Ramón Sandoval. Ahorita el que necesita digamos, que gane es nuestro amigo... Que lo salía siempre que se queja mucho cuando no le salen las carambolas, Yosimar García. Sí, ¿verdad? Tiene razón, amigo Yosimar. Daniel Ortiz también viene de su billar de Bove. Ah, Daniel Ortiz también viene del billar de Bove. ¿Cómo se llama subiendo arriba? Eso es por ahí. Ah, subiendo de Perisuras arriba, ¿no? Es este... El Ajusco. Me he olvidado el nombre del Ajusco. Eso sería para más, para maestro. Nuestro amigo Bove, nuestro amigo. Buena partida le está dando al maestro Elías. Ah, Johnny Buenas Piedras. Edson Arana. Se parece al mayonesas haciendo berrinches. Edson Arana, te voy a pasar a un México colombiano, Jona Méndez. ¿Qué pasó, amigo Edson? ¿Cómo estamos? Un abrazo, un saludo, amigo. ¿Dónde andas ahora? Ya estamos aquí, tu lugar para abrir, ¿eh? No nos vas a quedar mal. Va a narrar las últimas jugadas el amigo Jona Méndez. Voy a hincarlo como Cházaro, güey, ¿no? Normal, ¿verdad? ¿Cómo quién? Bueno, Cházaro. No luego voy a hincarlo como el Cházaro, ¿no? Mejor miéntenmela. No, mejor miéntenme. Innombrable se dice. Ah, perdón, como el señor innombrable.
No, Roland entonces aventó 4 tacos y me dio uno, ¿eh? Ya estaba un poco mordido, pero lo tuve que aceptar. No, pero yo creo que si gana carrocería son 1,500 pesos que se puede ganar más o menos, y eso es lo que nos venimos gastando casi en cada comida con ustedes. Aquí con Ramón Sandoval, que come muchísimo carrocerías, y yo que ya... Hola, ¿cómo estás? Ya se me está pegando. Yo la verdad no como tanto. Sí como bien, pero no tanto. Carlos Elías come muy bien, pero Roland está fuera de liga. Mis respetos. Jorge Cruz pregunta, si el billar es un deporte, ¿por qué están tan gordos, Jorge Cruz? Pues el sumo también es un deporte, amigo, y están gordos. No sé. Es un ejemplo, ¿no? Aldo Macín, Ramón... ¿Podemos jugar los segunditas ahí? Sí, claro que sí, pero tú no eres segundo, tú eres maestro, amigo Aldo Macín. Disfrazado de primera. Carlos Elías siempre se queja mucho. Sí, eso sí. Saludos, mi Jona Méndez, parcero por acá, Cojamarca, Tolima. Cajamarca, Tolima. Saludos desde Mazatlán, mirando la partida. Sergio Arturo Sicairo, les sale mejor y más económico llevar... No, yo creo que quiebra el buffet, amigo. Yo creo que lo van a sacar. ¿Sí te sacan, te han sacado de un buffet o no te han sacado de ningún buffet? De hecho, ya estoy vetado en 2 buffets ahí en el centro, cerca de mi oficina. Sí, lo creo. Saludos, Edson, el innombrable. La partida del maestro Carlos Elías contra nuestro amigo. Saludos desde Bolivia. Johnny Parado. Parambola del maestro Johnny Buenas Piedras. Esta partida está 12 nos emociona para nuestro amigo Pobre. 9 carros para nuestro amigo Antonio, pero acaba de ejecutar. Fíjense que está dando una excelente partida el maestro Carlos Elías. Miren otra carambola de Johnny Buenas Piedras. Javi Trigo, saludos desde Bolivia. Sigue fallando Marco Antonio. Se le alcanza a ir al maestro Buenas Piedras. No quiere que lo suba a maestro, pero ya está fichado en la lista para maestro. 4 carambolas para el maestro Johnny. Hizo 2 para Marco Antonio, estamos 13 a 11. Se va a meter la vuelta. Y un tastaz, la casa de la jugada al maestro Carlos Elías. ¿Cómo fue? No, pero sí se fue. ¿Al patrón o qué? ¿Ah? ¿Es chingada al patrón o qué? Sí, amor, ¿cómo? No, ese es el Master Arepas. El innombrable. Saludamos al innombrable. 26-21. Maestro Maraz ganó. Ya se quiere ir incorporando. 27 a 21 va ganando el maestro Johnny Buenas Piedras. Esos es torrados son muy rápidos acá, ¿verdad? Aquí terminamos muy rápido siempre. Bueno, son muy sí, rápido, son rápidos. Muchas mesas. No, pero dame una partida, te dura aproximadamente una hora. Sí, una hora. Ya exagerado, ¿eh? Una hora 10. Sí, 40 minutos. Sí, 40 minutos. 45 minutos. Sí, los torneos de maestro son muy rápidos. Sí, son demasiado rápidos, sí. Alcanzamos a salir antes de que nos cierre en Catacría.
En Tizayuca Hidalgo nos aventamos una partida de 2 horas, una de una hora y media. Una casi 3 horas, más de 2 horas. Ronald Tabola también en 1:45. Tiraba a no hacer. Ah, pero la pasamos muy bien allá en Tizayuca. Muchas gracias al amigo Lalo Avilés. Gracias por la invitación y ahí seguiremos siempre que nos inviten. 28-22. Bueno, amigos, aquí en la partida de nuestro amigo Johnny Alvarado contra el maestro Carrocería, se está ganando el maestro Johnny Alvarado 28-22, le están ganando al maestro Carlos Elías. Ahí en la parte inferior de sus pantallas están todos los patrocinadores y aparece el nombre de Billiard Class, que es mi página, para que también los invito, amigos, para que me sigan, amigos, para que nos echen la mano a darle me gusta, a seguir también mi página de Roland Billiard Class. Estaremos trabajando en conjunto para darle cobertura también al gran torneo que tendremos en homenaje al maestro Luis Miguel Ávila, que en paz descanse. Tendremos 64 jugadores, los cuales tendremos los mejores jugadores de la República Mexicana y el jugador colombiano Harry Zamora, el único que va a ser, creo que internacional, creo que va a ser Harry Zamora, ¿verdad? Harry Zamora y al parecer hay otros 2 colombianos. Bueno, al parecer se van a incorporar otros 2 colombianos. Ahí los invito, amigos, para que sigan mi página de Roland Billiard Class. Ahí en la parte inferior de Billiard Online aparece mi logo, Billiard Class. Me buscan así como Roland Billiard Class o Billiard Class y ahí está mi página, amigos. Gracias. Roland Billiard Tacos Class. Bueno, la partida aquí con el de Marco Antonio, que yo saludo, pobre, sigue estancada, están 13-12. Un saludo para la esposa de Roland Taborda. Hola, buenas noches. Espero que estén disfrutando estas partidas. La verdad está muy bueno este torneo. Y bueno, pues vamos a seguir comiendo. Buenas noches. ¿Qué piensas de la comida de Roland Taborda? No, pues más bien de lo que come. Está bien, está en pleno crecimiento y está bien que se alimente pues de esa manera. Y sobre todo cuando está con sus amigos. Ah, cierto, es broma, ¿eh? Saludos. Bueno, ya vimos que sí se alimenta bien, pero ya me dije. Roland. No, sí, pues a mí me consiente en la casita. Ya ahí voy subiendo de peso poco a poco. Ya subí 60 gramos este fin de semana, Ramón Sandoval. Subí 60 gramos este fin de semana. Es poco. Lalito González, ¿cómo estás? Amigos, les comento que por aquí apareció por mi página de Video Art Class nuestro amigo Eduardo González, el taquero del Master de Guadalajara. Ya llegó mi patrocinador de tacos este fin de semana en Guadalajara. Posiblemente estaremos ahí, primeramente Dios. ¿Ya se salió? No, ¡ay! ¿Ya me bloqueó? No, mentiras. Saludos, mi estimado Eduardo González, el taquero del Master de Guadalajara. Apareció mi nuevo patrocinador de tacos. Tacos de comer, porque ya se me estaban yendo los patrocinadores de alimentos para los torneos. Evo Rojas, apenas está Carlos Elías para ti. Saludos. Saludos al amigo Lalo González. Beto Díaz, ¿cómo estás? Pues andaba consiguiendo un patrocinador para Roland Taborda, pero pues ya no. Se echaron como 3 para atrás. ¿Cómo estás, amigo Beto Díaz? Ya salió un nuevo patrocinador para Roland. Vamos a ver al amigo Johnny Buenas Piedras. Maestro, ¿en cuánto está el taco M1 Amber? Carlos González. Roland, ¿sabes en cuánto está el taco M1 Amber? No, yo no sé cuánto esté, pero voy a preguntar. Aquí estoy con gusto, como dicen las colombianas. Ah, ya tengo mi patrocinador de tacos en Guadalajara. Saludos, amigo Lalo González. Saludos, amigo Lalo. ¿Estás seguro de eso? No lo has visto comer en los últimos días, ¿eh? Sí, que estoy impresionado. Carambola del maestro Carlos Elías.
Está jugando el maestro Carlos Elías. Tiene buena. Otra carambola del maestro Carlos Elías. Jorge Jiménez, no te imaginas cuánto come, ¿eh? Es impresionante. Sobre todo es impresionante porque es una persona muy delgada. ¿Qué tal, amigo Lalo? Ah, entonces vámonos para Guadalajara. Vámonos todos para Guadalajara. Saludos, amigo Lalo, ¿cómo estás? Otra carambola. Saludos al amigo Pirata. ¿Cómo estás? Eduardo González, saludos, Ramón, tú me conoces. Ah, sí, claro que sí. Siempre cumple el amigo Lalo. Ya. Buena jugada, el amigo Carlos Elías. Sí, otra carambola. Se puede aventar el tiro matón. Se la patrocina con ropa, accesorios para un billar, pero en comida nunca. Es que es impresionante, no por la forma de comer, porque pues hay personas que comen más, pero su cuerpo tan delgado, su complexión, y come bastante, bastante. O sea, lo que comes para una persona que debería estar muy gordita, muy, muy gordita. Un tipo Mauricio Licona. Ya vaya el patrón, güey. ¿Ah, ya? Ya vaya el patrón. Lleva 5, ¿no? ¿No me está lleva 5 o 6? Pero estaba echando relajo, ya perdimos. Ah, puede ser el tiro matón, puede ser el tiro matón. Y lleva 6 carambolas, ¿eh? 28-29. Oye, Taborda. Nada más hablaron de tortas al Quilio Celías y ya se motivó, cabrón, ya estaba a ganar. Llegaba ella, ¿no? Lleva 6. Se sabe, no está tan papa, pero. Ya se fue, cabrón. Casi, pero bueno. Ya se puso ahí a tiro de piedra. Ya se venía de allá de Chico, la maquilla. Vamos a ver la última del maestro Johnny Buenas Piedras. Un poco de choque, pero no. Ay, cabrón, ya se la chingo. Pero cerca. Tira piedra. Johnny Buenas Piedras, man. Oye, quien diga que el billar es delicadeza, con el Johnny no, están equivocados, cabrón. Ahí se rompe la regla. Póngale una torta ahí, para que se motive. Si ganas, vamos al pozole, Carlos Elías. Si ganas, vamos a los tacos al pozole, de Liga de Tarragona. Ya se fue, cabrón. Al alambre. No, ya lo chingó, güey. Ya está muerta, es ahí por donde la quiera tirar. A 30. No pide partido. Ay, ni modo que la falle. ¿Va a terminar aquí? Nomás oyó pozole y hasta ganó, cabrón. Mira, no me chingues. Ay, dije que no había cómo. No había cómo, chingado. Increíble. No. Ya se le fue su pozole al Quilio Celías. Pinche. Pinche bola que fue a fallar. Relación. Increíble, ¿no? Increíble, cabrón. No, pues, chócala. No, ya se lo chingó. Ah, no, pero la cuántas va. Es buena esa. Tantán, ahora sí creo que ya. No, este güey tiene 34, ¿no? 34, ¿no? Una más, cabrón.
A por dos, tira por dos para partido el buen. Tómala. Ya va por ella. Ya la prendió, ¿no? Corto. Corto, 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 corto. Corta. Sí, corto. No, ya. ¿No es ayer el juego del Sansón con el otro chavo? Mucho pedazo. Buenas partidas. Pero al final a los dos se les fueron a muerta. La buena. Sí. Estamos viendo la recta final, ahí echándole porras al maestro Carrocerías por la página Villar Online. Dice, accionarán la carrocería, ra, ra, ra. Dice, Alan Bustos, Noma. Por ahí salen caritas, lavándose en la cara. Una risa cuando juega el maestro Carrocerías, todo el mundo se ríe del maestro Carrocerías. Vamos a ver si puede ejecutar esa carambola. Losa Ángel Loguerón. Claro que sí, ahí le vamos a dar el saludito. Ahí le alcanzó a meter el choque, le alcanzó a meter el tastazo el maestro Carlos Elías. No han regresado al tocador los de la partida de Marco Antonio, el buitre contra nuestro amigo Bobe. Aquí podría terminar la partida nuestro amigo Johnny Alvarado. ¡Ah! Oh, se le alcanza a escapar. Demasiada velocidad, demasiada fuerza para ejecutar esa carambola. Ahí está Carlos Elías, vamos a ver si puede ejecutar esa carambola. Creo que se le va a escapar. Ah, no va a ser buena. Alcanza a llegar. Alcanza a sobarla. Yo creo que tienen 34 los dos. Ricardo Gutiérrez, Bizardo Gutiérrez dice que no, Carlos Elías nunca puede hacer la última. Sí. Pero no, si fueron a 34, es que los había hecho primero que iban a jugar a 30, ¿no? Sí, pero subieron, bueno, sí, la jugaron ahí a 34, que es a lo que ellos deben de tirar los dos. Dice José Luis Jiménez, un abrazo Taborda. Gracias, mi estimado José Luis. Un fuerte abrazo igualmente para ti. Estamos transmitiendo desde las dos páginas, Roland Billiard Class y Billiard Online. Aquí movimos la cámara de Roland Miller Class para ver la recta final de esta partida y regresamos a la partida de el buitre Marco Antonio contra nuestro amigo Bobe. Vamos a ver, aquí parece que puede terminar esa partida y gana nuestro amigo Johnny Alvarado. Amigos, los que están conectados por Villar Online, los invito para que se conecten por Roland Miller Class para que veamos la recta final de la partida entre Marco Antonio y nuestro amigo Bobe. Los invito para que se pasen a la página de Roland Billiard Class, ahí para que veamos la partida de Roland Taborda. Amigos, vamos a finalizar. Vamos a finalizar la transmisión. Pierde el amigo Carlos Elías 34-30. Roland Taborda sigue transmitiendo la partida en la página de